¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, tercero de secundaria, el tema 1, psicotécnico. Bien, aquí tenemos cuatro problemas propuestos de tu libro. Vamos a empezar con el problema 1. Nos dan una sucesión de figuras y nos piden calcular qué figura continúa en esta sucesión. Cuando tenemos una sucesión de figuras, lo que tenemos que hacer es buscar un patrón que sigue en todas ellas, ¿sí o no? Y fíjate, en todas las figuras hay un puntito, ¿sí o no? Un puntito que posiblemente cumple un patrón. Fíjate, si este puntito en la figura 1, acá lo vamos a llamar figura 1, 2, 3, 4 y 5. En la figura 1, fíjate, este puntito, si lo hacemos rotar un espacio, no, perdón, dos espacios. O sea, 1, 2, viene para acá. ¿Tenemos la figura 2, sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, si en la figura 2 el puntito lo hacemos rotar 3 espacios, o sea, 3 casillas, 1, 2 y 3, tenemos la figura 3, sí o no. ¿Bien? Ahora en la figura 3, si lo hacemos rotar 4 espacios, o sea, 1, 2, 3, 4, viene por acá, ¿sí o no? Sí, 4 espacios viene acá. No, perdón, 5 espacios, son 5. 5 espacios, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Y tienes la figura 4. Ahora, si la figura 4 le haces rotar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, viene por aquí. 7 espacios, tienes la figura 5, ¿sí o no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí. Entonces, fíjate qué patrón sigue. 2, 3, 5 y 7, ¿sí o no? ¿Qué patrón siguen esas figuras? Son números primos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la figura 6, ¿qué número tiene que continuar aquí? El 11, ¿sí o no? El siguiente número primo, ¿de acuerdo? O sea que a la figura 5 hay que hacerla rotar 11 espacios. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar por aquí la figura 5. Discúlpeme el mal. O sea, tenemos por acá. Esta es la figura 5. Para hallar la figura 6, tenemos que rotar este puntito 11 espacios. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá. Y esta sería la figurita que continúa en el problema 1. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ahora el problema 4 nos dice, ¿qué figura no guarda relación con las otras? ¿Qué significa? Que todas estas figuras siguen un patrón excepto una de ellas. Y fíjate lo que vamos a hacer acá. La figura A, fíjate en la figura A. Cuando tú lo haces rotar, sea 90 grados, 180, 270, una vuelta completa. Fíjate, si lo haces rotar 90 grados, obtienes la figura B, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, primero, si lo haces rotar 90 grados, obtienes aquí la figura B. ¿De acuerdo? Ahora, si la figura B, tú lo rotas otros 90 grados, o sea, para acá, 90 grados, obtienes la figura D, ¿sí o no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Si a la figura A tú lo rotas 45 grados, o sea, lo pones acá, en sentido antihorario todo, 45 grados, fíjate, obtienes la figura E, ¿sí o no? Y pregunta, ¿con alguna rotación de la figura A podrás obtener la C? Si lo rotas 180, más o menos sería así. O sea, para acá abajo, por la D. Si lo rotas 270, quedaría más o menos así. ¿De acuerdo? Significa que la D, la C, no puede ser expresado como una rotación de la figura A. Por lo tanto, ¿cuál sería la figura que no guarda relación con el resto? La letra C. Esa sería tu respuesta.
Bien. Ahora, la pregunta 4 nos dice, calcular el número de caras que posee el siguiente sólido. Primero, olvídate de este sólido. Y revisa la figura que está en tu separata, en tu libro. Tú supuestamente dirías que ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras, ¿sí o no? Porque es lo que tú observas ahí. Y si tú pones esa respuesta en tu libro, tu profe te va a poner 0. ¿Por qué? Porque ahí tú estás viendo 7 caras, pero no estás viendo lo del otro lado. Fíjate, supongamos que este sólido, sus caras sean transparentes. Si son transparentes, se vería más o menos así, ¿sí o no? O sea, te faltaría las caras que se ven por el otro lado o las que se ven por abajo, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, y si fuera transparente, a ver, contemos cuántas caras hay. Fíjate, gánate. Acá hay una, dos, tres, cuatro, acá cinco, seis, y esta cara de acá, 7. ¿Qué hemos dicho que faltan? Las caras del otro lado y las de abajo. Pero al otro lado, fíjate qué cara hay. ¿Es esto de acá, sí o no? Con esas serían 8 caras. Otra cara que se ve por el otro lado sería esta de aquí. Con esas serían 9 caras. ¿Cuál falta? La de abajo. Esta cara de ahí. Con esas serían 10 caras. Por lo tanto, el total de caras sería igual a ¿cuánto? A 10. Ahí está. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con el problema 8. Nos dice, ¿cuál es el número de caras que posee el siguiente sólido? Olvidándote de esto, si ves la figura que está en tu libro, tú dirías nada más que ahí hay 13 caras. Y si pones esa respuesta, tu profe también te va a poner 0. ¿Por qué? Fíjate, como habíamos hecho en el problema anterior, si suponemos que el sólido, las caras de este sólido son transparentes, ¿cuántas caras más verías? Verías las que están atrás y las que, la que está abajo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? A ver, vamos a contar. Acá tenemos una cara, vamos a ponerle numeritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, esta cara de acá, 12 y 13. ¿Qué falta? Las caras del que se ven por el otro lado. O sea, acá había, fíjate, esta cara de acá, 14. La cara que está por aquí sería 16 y la que está por abajo, no, perdón, 15, y la que está por abajo, 16. Por lo tanto, ¿cuánto sería el número de caras? Sería 16. Esa sería tu respuesta en la pregunta 8. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.